sábado 9 de septiembre, Zorros del ITQ contra Cimarrones de Querétaro, el derbi queretano de categoría juvenil, en un partido amistoso, un scrimmage de la Liga FADEMAC. Duelo por el orgullo, duelo por quedarse y vestir a Querétaro de un color. Este sábado voy a mañana queretana con un clima excelente para jugar el deporte de los emparrillados. Dale la patada, se tropiezan varios, viene el fielder, hace buenos recortes, tienen los bloqueos, lo ha detenido. Primera jugada del encuentro a favor del equipo de Zorros. A los oficiales acomodando las cadenas. Se lo entrega, el corredor llega en las patas, sigue moviendo las piernas y está tacleado. Ah, es un holding, hay un holding en la jugada. Pues no se marcó hasta el final de la jugada. Pues otra entrega. Con el mismo corredor. Que se quita varios contactos y sigue moviendo las piernas. Pañuelos. El pase es completo, el receptor haciendo movimientos, primero y 10. Zorros con una ofensiva en serie. Completo el envío. El pase es completo. Primero y 10 sin castigo. Una jugada rápida que hasta el camarógrafo lo agarran dormido. Carrera y se deja ir el corredor bajando los cuernos. Pero tenemos un castigo defensivo, que por eso Zorro se apuró a sacar la jugada. Nos agarran desprevenidos acá en el palco de del video, vaya. Luego del castigo 5 adelante, primera y 5 para el conjunto de naranja. Es una entrega que se quita el contacto, pero parando Cimarrones, pérdida de yardas.
pase lateral. Tiene a su receptor del otro lado. Pero tacleado inmediatamente por Cimarrones. Hacia el lado izquierdo, el quarterback recibe, es un engaño, busca el pase, manda el envío, es completo, primero y 10. Pero tenemos silbatazos de los oficiales, veremos qué marcan. Ah, es un... para atrás de aparecer, es un offside. No backs para el coreback. Recibe, busca. El envío es completo. Y ahora sin castigos. Pero no llega, el primero y 10 se queda corto. Marcaban incompleto el envío, una gran disculpa. Parecía completo desde esta perspectiva. Coreback bota, va al mismo pase, ahora es completo y primera oportunidad para Zorros. Se entrega con su corredor, mueve las piernas. Pases completos. Sigue moviendo las piernas. No cae. El ofensivo arrastrando a la defensa. Que marcan los oficiales. Es una interferencia defensiva. Listo, los Zorros ya tocando la puerta en la yarda 5 del rival. Con entrega con su corredor. Pero hay un castigo, un offside ofensivo. En contra de Zorros, 5 para atrás. Y voló otro pañuelo. Voló un pañuelo ya a destiempo. En jugada muerta, una actitud antideportiva de Zorros. 15 más. 20 yardas totales de puros castigos. Listo, acomoda la ofensiva de los Zorros. Sale el pase, el centro, perdón. Va el pase, está el receptor solo y vámonos, dejándose ir. Hay un motion, el centro es malo, pero recupera el quarterback, busca. Se quita una captura, se quita 2-3, pero no. Se prensa la defensa, cerrándose la muralla blanca. Listo los Zorros. Tercero y gol en la yarda 35 de Cimarrones. Y es capturado. Trae un balón suelto, pero hay un castigo. Tremenda jugada defensiva, pero vuela un pañuelo del otro lado del campo. Veremos qué marcan los oficiales. Al parecer, por los señalamientos, es un castigo en contra de Zorros. Veremos qué marca el oficial de Esma.
Holding ofensivo se declina. Entra cuarta oportunidad y gol. En la yarda 43 del Cimarrones. Se abren los ends. Es una penetración directa. El pase rápido es un estado de pase pantalla. Pero que la defensa se cierra. Evita la ganancia. Primero y 10 para Cimarrones. Cimarrones listos para tomar las acciones en el campo. Primera ofensiva del juego. Va a sumar el centro en la primera jugada. Y Coreback la recibe. Atrás. Una pérdida de casi 20 yardas. Segunda y muchísimo para avanzar para Cimarrones. Mal y de malas para Cimarrones en su primera jugada. Veremos cómo sale el centro. Es una jugada. Se la queda el quarterback. No, se la hace el corredor. Sigue moviendo las piernas. Tiene el hueco. Se quita un defensivo, pero el otro se le prensa las piernas. Tacleado. Trips del lado izquierdo para el quarterback. Nuestro lado derecho. Quarterback rola hacia ese lado. Busca, busca, manda el envío. Casi interceptado. El defensivo saltando un tantito antes. Pudo habérsela llevado. El receptor no le alcanza. Tercera. Corrijo, cuarta oportunidad. Se me olvidaba que hubo una jugada mala en el drive. Cuarta oportunidad. Listo los fielders de Zorros. Listo el pateador de Cimarrones. Es bueno, la patada alta, larga y bota a favor de Zorros, sigue votando a favor de Zorros. Primero y 10 en su propia yarda, 42 para el conjunto de Naranja. Motion, coreback recibe, es un pase con el motion, tiene el receptor, la agarra, es completo, se deja ir, echando lámina el número 3, primera oportunidad. Se coloca rápido la ofensiva de Zorros, fullback del lado izquierdo, el coreback recibe, se le agarra su corredor, mueve las piernas, sigue moviendo las piernas, tiene el hueco y avanza, un buen puño de yardas para dejar en segunda y corto a su ofensiva el corredor. Fullback del lado izquierdo, dobles del lado izquierdo también. Flex del lado derecho, corredor del lado derecho para Zorros, pero tiempo fuera, perdido por Zorros. Termina el tiempo fuera, perdido por Zorros, el primero de tres que tienen en la media. 1:52 en el reloj del primer cuarto. Corredor recibe, se aleja su corredor, se le abre el hueco, pero la defensa inmediatamente bajando, lo estaban esperando. Pero no sin antes conseguir la primera oportunidad. Ah, no, tercera. Lo marcan como tercera oportunidad. Listo, corre el tiempo. Tercera y uno para Zorros, pensando que desde aquí había cruzado el primero. La jugada rápida, se la haga su corredor. Y tiene el primero y 10 y mucho más. Y sigue moviendo las piernas en la banda de su lado. Primera oportunidad para Zorros, pero vuelan los pañuelos. Es un holding en contra de Zorros, van para atrás 10 yardas. Se acomoda Zorros del ITQ luego del holding, tercera y medio yardaje, tercera y 5 me atrevo a decir. Motion, el corredor busca coreback. Es un pase completo al parecer, a menos que lo marquen de otra manera. Es una recepción, primera oportunidad para Zorros. Se acomoda Zorros luego del primero y 10, una ofensiva en serie. Motion hacia el lado derecho, coreback recibe, busca, busca,
Ah, manda el envío. Incompleto, se le va de las manos al receptor. Tenía todo para hacerse grande y hacer la jugada. Pero se acaba el primer cuarto. Segunda y mismas 10 por avanzar. Listo, Zorros. En la yarda 20. De Cimarrones, segunda y 10. Se la deja su corredor. Hace unos cortes, sigue avanzando. Consigue unas buenas 9, 8 yardas aproximadamente. Veremos dónde lo marcan los oficiales. 8 yardas, tercera y 2. Toma rápido, Zorro. Saben que pueden tener la primera oportunidad. Se alejan a su corredor que consigue más de 2 yardas y sigue moviendo las piernas. ¡No lo derrumban! Primera y gol, no, primera y 10 para el conjunto de Naranja. Corredor haciendo la personal y no dejándose caer. Se acomoda rápido, Zorro. Saca la bola. Agarra dormidos a Cimarrones. El corredor quiere el inside. Y casi obteniendo el touchdown, pero primera y gol dentro de la yarda 5 del rival. Zorros acomoda rápido. Flex del lado derecho. Izquierdo, no, tris del lado izquierdo. Perdiendo una yarda. Tercera y gol para Zorros. Corredor acomodando a su línea. La pide. Es una sin personal, quarterback tiene el pase, pero lo detienen en la yarda 1 y va para atrás, cerrándose en la yarda 0. Cuarta y gol para Zorros. Zorros se acomoda, al parecer es lo que es el quarterback sneak, de tiro lo dicho, trip del lado derecho. Pero tiempo fuera, pedido por Zorros. Cuarta y gol en la 0. Bueno, el dado marca primera oportunidad. Lo dejemos en que es una primera oportunidad. Primera y gol, al parecer, se mantiene. Zorros en la yarda 0. Corredor del lado izquierdo. Se la haga su corredor. ¡Mueve las piernas! ¡Touchdown! Motion. Con la clase personal, rola hacia su lado derecho. Pero caen. Bajan. Pero el quarterback se retuerce de dolor. Hay un lastimado de, al parecer, esperemos que no sea gravedad. Luego de la lesión. 6-0, Zorros. Esperemos todo salga bien para el quarterback. Touchback. Primera oportunidad en su propia yarda, 25, del conjunto de Cimarrones. Sale Cimarrones. Su segunda ofensiva del día. Hay un motion hacia el lado izquierdo. Se la deja su corredor y tiene las piernas y... ¡Pero tacleado! ¡Hay un castigo! ¡Vuela el pañuelo! Al parecer va a ser un golpe ilegal de parte del número 1 de Zorros. Veremos qué dicen los oficiales. Un foul personal al número 1 de Zorros. 15 yardas, primero y 10 en automático para Cimarrones. Casi en medio campo, Cimarrones motion. Se la deja otra vez a su número 4. Que tiene la velocidad, tiene las piernas, tiene los movimientos. Ofensa en serie, de igual manera para Cimarrones. Trips del lado derecho. Quarterback bota, es un pase pantalla. Con su receptor. Y pero vuela para abajo, caen. Segunda oportunidad y medio de ardaje por avanzar. Pero se marcó un castigo. Un offside ofensivo, primera y 15 para Cimarrones. Ahora strips del lado izquierdo para Cimarrones. Corredor del lado izquierdo.
Es un pase pantalla, pero pitan los oficiales. Otro offside ofensivo. Primera y 20 para Cimarrones. Misma formación para Cimarrones. Probablemente está la misma jugada. Y si es la misma jugada, no. Es un stop and go. ¡Que es completo! Agarrando dormidos a los zorros. Es una primera oportunidad. ¡Qué jugada! Se la deja. ¡Es un malo salto! ¡Que recibe zorro! ¡No tiene zorros! ¡Mala entrega del cornerback! ¡Primera oportunidad para zorros! Cimarrones con un nuevo mariscal de campo. Digo, zorros del ITQ con un nuevo mariscal de campo luego de la lesión de su titular. Es una entrega a su corredor, que tiene el hueco y sigue moviendo las piernas y consigue un par de yardas. Una yarda para ser exactos. Segunda oportunidad. Listo zorros, formación trips del lado derecho. Bueno, izquierdo desde esta perspectiva. Coreback se aleja su corredor. Tiene hueco, tiene los bloqueos. Y la defensa baja. Lo estaban esperando ahí en la línea de scrimmage. Pero consigue una o dos yardas para una tercera y media. Y distancia para el primero. Sale zorro. 6 minutos 55 y bajando del segundo cuarto. Corredor del lado izquierdo. Derecho, perdón. Motion. Ah, pero se le cae el envío. Pero se quita un sack. Y sigue moviendo las piernas el cornerback. Se deja ir. Y consigue la primera oportunidad del cornerback de manera personal. No hubo cambio en talento en el backfield de los zorros. Listo zorros. Bunch del lado izquierdo. Es un engaño de carrera. Hay penetración. Mueve Rolas desde el lado izquierdo. Y sigue moviendo las piernas. ¡Qué velocidad! ¡Qué giro! Oportunidad para zorros, pero vuelan los pañuelos. El oficial de este lado marca un castigo. Al parecer es una actitud antideportiva de la banca. Veremos qué dicen los oficiales. Un partido con ánimos muy calientes. Actitud antideportiva de la banca. 15 para adelante para zorros. Luego del primero. Los oficiales siguen deliberando cosas. Hay dos castigos en la jugada del primero. Dos actitudes antideportivas. Los faules se declinan. Y al ser un offset, no deben de mover la bola. Se declinan el primero y 10 del punto. Sale la jugada. Bueno, alineados para la jugada, los de zorros. Pero va a crecer, se aleja su corredor. Tienen los huecos, tienen los bloqueos y arrastra uno o dos defensivos. Y consigue un buen par de yardas. Segunda oportunidad. Se alinean zorros del ITQ. Bunch del lado izquierdo. Coreback recibe. La deja su corredor. Pero hay penetración defensiva. No hay avance. Pérdida de yardas. De dos yardas exactamente. Tres. Tercera y largo para zorros. Se alinean los zorros. Desesperadamente necesitan el primero para mantenerse en el encuentro. 6 a 0 no es suficiente. Coreback recibe, hace un engaño, rola hacia su lado derecho. Busca, 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 manda el envío. Casi interceptado a las piernas del defensivo. Incompleto, cuarta y el mismo yardaje por avanzar. Cuarta y 9, pero deciden despejar los de naranja. Thank you.
Al parecer van a pedir un tiempo fuera. ¿Ah, no? ¿No? Es una jugada truco. Pero no entendemos por qué hicieron eso. Es donde queda la rodilla del jugador. El coach confiando mucho en su defensa. Algo nunca antes visto, sin duda alguna. Primero y 10 para Cimarrones en el punto del down. Listo los Cimarrones, trip del lado derecho. Pero va que recibe. Es un pase pantalla con su receptor. Pero que... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Casi interceptado! Segunda y mismas 10. Luego del incompleto, Cimarrones listo, Chiefs del lado derecho. Salen los receptores. Hay un buen bloqueo, el envío es completo. Se quita un defensivo, se quita el otro, pero la defensa le llega. Pero no sin antes conseguir la primera oportunidad. Ofensiva en serie para Cimarrones. Quarterback recibe, pero hay silbatazos, silbatazos. Tiempo fuera de Zorros. Luego del tiempo fuera, primera oportunidad de 10 para Cimarrones. Hay un motion, ahí se le entrega a su corredor. Tiene los bloqueos, tiene el hueco. Ya lo explotó y sigue moviendo las piernas. Primera oportunidad para Cimarrones. Max, le corre al lado derecho, va, corre back, busca, busca, busca. El pase es incompleto, volado. Segunda y 10. Cimarrones ya tocando la puerta. Hay un castigo de que era un hombre ineligible al parecer, el receptor. Van para atrás Cimarrones, otra vez. Trips del lado derecho para Cimarrones. Queda a proteger al quarterback, es un pase, el envío al solo. Es un incompleto el envío. No hay pañuelos. Es un pase inatrapable. Segunda y las mismas 15 por avanzar para Cimarrones. Entramos a los 2 minutos del encuentro. Max, motion hacia el lado izquierdo. Se le deja su corredor, número 4. Pero que la defensa se cierra y no lo dejan hacer nada. Tercera y 14, 13 yardas. Se coloca a Cimarrones. Corredor sale a pase. Busca coreback para largo, el envío. ¡Es touchdown! ¡Anotación de Cimarrones! Envío a su jugador más alto del campo. Y resulta en 6 puntos. Marcador empatado a jugar el extra. Cimarrones con 6 puntos en el bolsillo. Jugándose por el punto extra. Y el extra es bueno. 7-6 ganando los locales que visten de blanco. Todo listo para el kickoff. Luego del punto extra, Cimarrones con un punto de diferencia, imponiéndose sobre Zorros. Es algo corta. Es un balón suelto que recuperan, pero el oficial la detiene. En teoría es una jugada viva, pero el oficial la detiene. Deliberarán los oficiales luego de las acciones. Ah, hay un lastimado. Hay un jugador lastimado en el terreno de juego. Luego de una confusión en el campo de juego, los oficiales le dan la bola a Cimarrones, pero no dejan correr la jugada. Primero y 10. Cimarrones con el pase. El pase es completo. Y sigue moviendo las piernas, pero no le es suficiente al receptor, pero acerca Cimarrones dentro de la yarda 5 de Zorros. Pero hay un castigo.
¡Vuelan los pañuelos, los guitarristas! Veremos qué es. ¿Sabes qué era el chico que me tomó el balón en el suelo? La rodilla. Yo lo tomo. Es que ellos hacen, ellos piensan que el balón va a morir. Ellos hacen que el balón bote. Sí, pero el que lo tomó, Belembre, estamos viendo que delibera. No, ahí es un pañuelo sin efecto. Segunda y gol para Cimarrones. Dos corredores en el backfield, flex del lado derecho. Se aleja su corredor y que se quita contacto. ¡Touchdown! El marcador sube para los locales. 13-6 a favor de Cimarrones. Dan por el extra. El extra es bueno. 14-6 con 53 segundos en el reloj. Luego del extra, tiene el kickoff. Es una patada corta, relativamente hablando. Y la recupera, veremos quién la tiene. Es de Zorros la bola. Casi la vuelven a aplicar los de Cimarrones. Primero y 10 para los Zorros. Urgentemente necesitan puntos, menos de un minuto de juego. Pero recibe, la deja su corredor, que tiene el espacio. Se quita dos defensivos. Sigue moviendo las piernas, pero está creado por la linebacker externo y el corner. Segunda. Se acomoda Zorros, trips del lado derecho. Se la deja su corredor. Tiene el hueco, sigue moviendo las piernas. Y consigue un buen par de yardas. Tercera oportunidad y corto. Ah, no, primero y 10, lo marcan los oficiales. Primera oportunidad para Zorros. Todo listo para reanudar las acciones después del medio tiempo. 14-6. Ganando el conjunto de Cimarrones. Y reciben la patada, así que tienen buena posibilidad de irse dos touchdowns arriba. Los oficiales deliberando algo acá con una persona de Cimarrones. Haciendo la jugada y dejándose caer sobre la bola. Primero y 10, pasando en medio campo. Hay un motion, hacen en friega los de Cimarrones. Se la hace con la persona, pero tacleado inmediatamente luego en la línea. Scrimmage. El oficial ayudándole a uno de los ofensivos a acomodar parte de su equipo. Hay un motion, que se la deja su corredor, pero tacleado inmediatamente por la defensiva. Tercera y las mismas yardas por avanzar. Listo, corre va con el ahí rolado del lado derecho. Hace el pase, pero vuela un pañuelo. Aquí en el sideline del lado de Cimarrones, dos pañuelos para ser exactos, veremos qué es. Al parecer es un holding. Veremos qué deliberan los oficiales. Un chop block. Chop block por parte de la ofensiva. Van para atrás los de Cimarrones. T
Trips del lado derecho, coreback es un pantalla con su receptor, pero el pase es bajo, bajo, bajo. Cuarta oportunidad y entra el equipo de despeje. Listo los equipos especiales. El centro es bueno. Una patada alta, 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 alta. El pero bota a favor de Zorros. Primera oportunidad de Zorros en su propia yarda 40. Listos los Zorros. Bunch del lado derecho. Bunch del lado derecho para Zorros. Pero va haciendo algunos ajustes con su corredor. ¡Ay! Se le cae el boblea, el centro. El envío es completo. Pero sale del terreno. ¡Y vuelan los pañuelos! Ha de ser un bloqueo ilegal. O un contacto fuera, ya de jugada. Tenemos que deliberar a los oficiales. Es un foul personal en contra de Zorros. Primera oportunidad, pero con el castigo. Listo los Zorros. Primero y 10. Coreback recibe, se alaja su corredor. Sigue moviendo las piernas, tiene los huecos. Y sigue avanzando, arrastrando defensivos. Segunda oportunidad de aproximadamente 7 yardas por avanzar. El centro es bueno, hay penetración. El beso pase pantalla, pero bajo el envío del coreback. Tercera y 3 por avanzar. Hay penetración, el coreback es el envío largo. No hay interferencia. ¿Ah, no, sí? Sí marcan el castigo, interferencia de pase defensiva. Primero y 10, luego del castigo, para Zorros. Max, corredor atrás del quarterback. Hay un motion. Vuelan los castigos. Un movimiento ilegal al parecer. Sí, un shift ilegal en contra de la ofensiva. Primero y 10 todavía, pero primera y 15. Max, corredor del lado izquierdo para el quarterback. Es un engaño. El quarterback bota, tiene el envío. Pero otra vez interferencia al parecer. Tres pañuelos en el terreno de juego. Es una interferencia defensiva nuevamente. Primero y 10 para el conjunto de la visita. ¿Ah, no? Hay dos castigos. Hay dos castigos. El primero es por interferencia y el segundo es un hombre inelegible. Los castigos se declinan. Queda en el mismo punto, pero será segunda oportunidad o primera. Primera oportunidad de igual manera, luego de que los castigos se declinan. Pareció un offside eso. Corre al lado derecho, le llega el linebacker, lanza el envío. Y es incompleto el envío, con tres defensivos en marca. Incompleto, segunda, el mismo yardaje por avanzar. Segunda y 15 para Zorros. El envío se le cae de las manos al receptor. Tercera y 15 para Zorros. Porra,
está ambientando aquí el estadio. Quarterback hace un engaño, pero se quita el rush. Se quita la presión, decide hacerlo personal. Y sale del terreno. Cuarta oportunidad y con un yardaje. 5 yardas. Cuarta y 10. Cuarta y 10 para Zorros. Importante que hagan puntos para mantenerse en el encuentro ahora sí. Motion del lado derecho al lado izquierdo. Trips, punch del lado izquierdo. No back para el quarterback. Se perfila, lanza el envío, pero otra vez interferencia defensiva. 3-4 veces en el drive del día de hoy. Impresionante la cantidad de castigos que ha hecho Cimarrones en la defensa. Tenemos que deliberar a los oficiales. Fue algo muy obvio, pero puede cambiar las cosas. Interferencia defensiva, es correcto. Primero y 10 en automático para Zorros. Trip del lado derecho para Zorros. Motion. Es un fake motion. Pero la personal hace un pase al otro lado, cruzando el campo. Points, bueno, no, trips del lado derecho para el quarterback de Zorros. Se la deja su corredor, que es tacleado inmediatamente por el número 7-9. Tercera oportunidad y pérdida de una yarda. Tercera y 5 y 6. Trips del lado izquierdo para el quarterback de Zorros. Rola hacia ese mismo lado. Busca, se perfila. Pero es incompleto el envío. Cuarta y mismo yardaje por avanzar para Zorros, buscando convertir. Acomodan los de Zorros. Cuarta. Prueba de bota. Hay penetración. Manda el envío. ¡Que es completo! ¡El envío! ¡Primera y gol para Zorros! Acomoda Zorros. Trip del lado izquierdo. Pero hay penetración inmediata en la defensa. No hay ganancia, hay pérdida de yarda. Segunda y gol. El envío es completo. Buen acercamiento, tercera y gol. Dentro de la yarda. Ah, pero hay un castigo. No sé. El dado no se ha movido. Hay un castigo. Interferencia ofensiva. Ahora se invierten los roles. La ofensa cometiendo el castigo. Completo. Tercera y gol. Tercera y gol. Trip del lado izquierdo. El fuera clase personal. Pero vuela el pañuelo. Van a marcar un holding.
Luego de una interferencia ofensiva en la línea de scrimmage, Zorros con tercera oportunidad y gol, pero están en la yarda 35 de Cimarrones. Lowbacks, trips del lado derecho, flex del lado izquierdo. Se bota para atrás. El pase es completo en medio del campo. Y sigue moviendo las piernas. Nada, avanza un buen par de yardas, pero esta era cuarta oportunidad y gol. Trips del lado izquierdo para Zorros, cuarta y gol. Buscan, necesitan hacer puntos con Zorros. El centro es bajo. La línea, buenos bloqueos. El envío es completo, pero solamente sirvió para encajonar a Cimarrones. Primero y 10 para el conjunto de blanco. Lista la primera oportunidad para Cimarrones. Cuevas recibe, va con su receptor del otro lado. Pero la defensa se aferra, baja. Luego. Segunda oportunidad y... Y 8 por avanzar. Está capturado, pero vuelan los pañuelos. Cara al coreback. 15 para adelante, primero y 10 en automático para Cimarrones. Ofensiva en serie, no dejan de reaccionar a nadie. El corredor lo hace personal, pero tacleado inmediatamente luego de cruzar la línea de scrimmage. Segunda y 8 aproximadamente. Ofensiva en serie, Max, corredor del lado derecho para el coreback. Adel Motion, es un engaño, se la deja su corredor. Un minuto y bajando para el tercer cuarto. Trips del lado de izquierdo para el coreback. La pide, manda el envío, tiene al receptor, pero está tacleado en el mismo lugar de la yarda. En la yarda cero. Segunda y la misma es para avanzar. Trips del lado izquierdo. Hace personal el corredor, que se quita varios tacleos, pero es inmediatamente derribado luego de haberse quitado unos 2-3 contactos. Tercera y media yardaje para el primero. Es una jugada de pitch, pero que la leve en la defensa. Cuarta oportunidad con pérdida de yardas. Cuarta y 7, 8 yardas para el primero. Hay un cambio de pateador. Casi tapa la patada. El bote ayuda a los de Cimarrones. Primera vez que ayuda el bote en este encuentro al equipo local. En la yarda 15 de Zorros comenzará el drive ofensivo. Listo, los Zorros se acomodan. Punch del lado izquierdo para el quarterback. Hay un cambio, ¿no? Se corrige, nomás cambian al corredor. Quarterback clase personal. Se quita un tacleador. Sigue moviendo las piernas. Quarterback haciendo la personal, haciendo la grande. Pero hay un sujetando, no vimos el pañuelo, pero hay un sujetando en contra de Zorros. Primero y 20. Punch del lado izquierdo para Zorros. Quarterback se tropieza, casi es un safety. Y manda el envío. Abajo, segunda oportunidad de las mismas 20 por avanzar. Max, corredor del lado izquierdo.
La vuelve a hacer casi perfecto el quarterback. Y el envío es... ¿completo? El envío es completo. Tercera oportunidad y 10 por avanzar para Zorros. Recibe en serie para Zorros. Ya se acomodaron. Max, corredor del lado izquierdo. Hay penetración por parte de la línea. La vuelve a hacer personal el cornerback. Sigue moviendo las piernas. No lo han tacleado, pero sale del campo de juego. Y marcan el primero y 10 para Zorros. Listo Zorros. Fullback del lado izquierdo. Es una carrera. Tiene las piernas el corredor. Se quita un tacleo. Y se mete. Hace el cutback hacia adentro. Y se hace el scrum de jugadores. Pero pitan los oficiales. Pero un buen avance. De aproximadamente unas 5 o 6 yardas. No back, trips del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Buena protección, hay penetración, pero el envío es incompleto. Twins del lado derecho, hay penetración, pero la vuelve a ser personal. Ya le bajó la defensa, pero intenta brincar y que Steve Arm. ¡Qué manera de intentar quitarse al defensivo saltando y haciéndolo para abajo! ¡Vaya! Pero es su primera oportunidad para Zorros. Trips del lado de izquierdo. Hacia el lado derecho, izquierdo, perdón. Busca. Tiene tiempo. Manda el envío, que es completo. Un envío puesto solo para el receptor, donde él la puede agarrar. Impresionante, primero y 10. Y con mucho tiempo el quarterback. Primera oportunidad. Y se quita, sigue moviendo las piernas, arrastra a dos defensivos. Un avance de 7 yardas. Segunda y 3. Segunda y 4, perdón, lo colocaron una yarda atrás. Coreback, busca, rola. Se va el envío. ¡Completo! El receptor solo, primera oportunidad para Zorros. El drive que más han arrastrado a Cimarrones. Fullback, prueba con tiempo, rola. ¡Ah! El envío está al piso. Segunda y 10. Corre Macrola hacia su lado izquierdo, se quita el tacleo. El envío casi interceptado. No, quads del lado derecho. No, se vuelve a mover el corredor. Ah, nomás emocionan al comentarista, vaya. Trips del lado derecho, corredor del lado derecho. Rola, tiene protección extra. Manda el envío. Incompleto el envío. Cuarta y 10. Una crucial cuarta para Zorros. Si no, el partido se complica. 4 minutos 24. Trips del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Hay penetración. Pero le está ganando de la máscara, ¿no? Lo van a marcar como una captura.
Romero, trips al lado derecho. Es un pase de pantalla, ¿no? Va con el envío largo. ¡Es completo! Pero bueno, el pañuelo gusta cuando las acciones habían terminado. Hay un castigo. Ofensiva, al parecer. No, actitud antideportiva. Perdón, actitud antideportiva para Cimarrones. Cimarrones también cometiendo muchos castigos en el encuentro. Pase pantalla. Tenemos otro castigo. Los castigos han estado llegando ya al final de la jugada. Veremos qué marcan ahora los oficiales. Interferencia ofensiva. Lo bloqueó por la espalda, ya no sabemos, pero. Castigo en contra de Cimarrones, sin duda. ¿Ah, no? Hay un castigo. El castigo no tiene valor. Castigo no tiene valor. Primera oportunidad. ¡Oh, los movimientos! Pero tiempo fuera pedido por Zorros. Incompleto. Y vuelan los pañuelos nuevamente, hombre inelegible. El castigo se declina, va cuarta oportunidad y ocho. Deportiva por parte de Cimarrones otra vez. ¡Vuela! Un defensivo. Pero el extra es bueno. 21-6. Buena la patada, es un castigo. Está
a repetir la patada, pero con más yardaje negativo. Lo van a aplicar y se va a repetir el punto extra al parecer. El envío es completo. 2 puntos. 14 a 21, Zorros a 7 puntos de empatar el encuentro. Van por el intento de onside kick. Sidekick recuperado. Zorros con la ofensiva. Va en el momento, los de naranja. El pase. Incompleto. Se para el tiempo en 1-13. Segunda y 10.
Martínez. El envío es incompleto. Tercera y 10 con 1:08. Tercera y 10 para Zorros. Segundos y bajando. Estas son los receptores completos y salen del campo. Primero y 10 para Zorros, 38 segundos en el reloj. En espacio, el envío es corto, pero es completo. Pero el reloj sigue corriendo su marcha. Ofensiva en serie. El envío es muy largo y es incompleto. 9 segundos para Zorros. Tercera y 5. 9 segundos para Zorros. Máximo 2 jugadas. La va a ser personal y se va a acabar el encuentro. Se acaba el encuentro. Y con un marcador de 21 a 14, Cimarrones impone ante su semejante Zorros del ITQ, ambas escuadras del estado de Querétaro.